Amigos, vamos a fijarnos en algo interesante. Cada región de Teyvat que hemos conocido hasta ahora tiene un hoyo, un hueco, un tuhoyo. Liyue tiene la cima, Mondstadt tiene Storm Terror, Inazuma tiene Enkanomiya, que está en la isla Watatsumi. Y por último, Sumeru, con esta nueva actualización, tiene este hoyo, el monte Damavand. ¿Por qué cada región tiene un hoyo? Pero es que no contentos con esto, cada región también tiene un árbol importante. Sumeru ya sabéis que tiene el Irinsul, el árbol más importante de todo Teyvat. Liyue tiene el Dragon Quellier, el árbol de Azaha. Os estoy dejando imágenes por aquí, si no os acordabais. Inazuma tiene el gran árbol del santuario Narukami, el de Yaemiko. Y por último, Mondstadt tiene el árbol del levantamiento, el árbol favorito de Venti y donde enterramos unas cositas de Razor en un evento de hace unas actualizaciones. En fin, ¿esto por qué coño puede ser?